Juan Manuel Suárez del Toro, presidente de la Caja de Canarias, firmó hoy el compromiso de esta institución de aportar cerca de 40.000 euros a 11 organizaciones. La obra social de la Caja de Canarias seguirá apoyando a las organizaciones que trabajan para dar apoyo a colectivos con distintos tipos de discapacidad. Las destinatarias de estas ayudas de la obra social han sido la Asociación ADEPSI, la Asociación COMSI, Fundación Tutelar Canaria, la Asociación Asperge Islas Canarias, la Federación Regional Canaria de Personas con Discapacidad Intelectual, entre otras. Agradecer también a los medios de comunicación que nos acompañen y sobre todo a los representantes de las asociaciones e instituciones que hoy están aquí. Ahora más que nunca ya el destino ha llevado a la Caja de Canarias a ser el centro de su actividad, la obra social, y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Es verdad que los medios, como todos sabemos, son muchísimos menos, pero esto yo creo que está ocurriendo en todos los aspectos de la vida, pero en cualquier caso, el compromiso de la obra social de la Caja de Canarias, en la medida de sus posibilidades, va a seguir estando ahí. Y quizás hoy, desde nuestro punto de vista, el acto y otros que estamos teniendo es más un homenaje a la labor que ustedes y sus asociaciones realizan, un estímulo, de alguna manera, pues el que se sientan acompañados, aunque sea de una manera pequeña, también por otro tipo de organizaciones e instituciones como puede ser la obra social de la Caja de Canarias. Yo les manifiesto, quiero el agradecimiento en nombre nuestro y yo creo que también en nombre de la sociedad canaria, si se me permite así, por el entusiasmo, la resistencia y el coraje que todos sabemos que siempre, pero ahora más que nunca, pues hay que poner para que este trabajo que ustedes hacen siga adelante. Vengo en representación de la Fundación TIPSI. La Fundación TIPSI se dedica a atender a niños con parálisis cerebral desde un punto de vista integral y multidisciplinario. Y quiero agradecer este momento el esfuerzo que sabemos que la obra social de la Caja hace y ha hecho hasta ahora, y esperemos que en la medida de lo posible pues pueda seguir haciéndolo, porque las asociaciones y las fundaciones como las nuestras dependemos en gran medida de las ayudas de las obras sociales y de la sociedad en general. En concreto, este convenio nos va a servir para poner en marcha un proyecto que denominamos Mi Mundo Sobre Ruedas. Los niños con parálisis cerebral, como todos sabrán, tienen dificultades de movimiento y este proyecto lo que pretende es adaptar una silla de ruedas eléctrica a cada niño para enseñarles y entrenarlos en el manejo y dotarlos de la suficiente autonomía para que los niños puedan disfrutar y integrarse en su medio, tanto familiar como social. Una vez más, agradecer a la obra social el esfuerzo y nosotros, como bien ha dicho el presidente, seguiremos en la lucha porque desde que nacimos y desde que nos constituimos, nuestra dificultad es continua y quizás está acentuada en estos tiempos de más dificultad, pero no desconocemos lo que es la lucha diaria, las metas pequeñas que hay que conseguir y la crisis desde que nacen nuestros niños y sus familias la tenemos presente siempre. Así es que son tiempos difíciles, pero son tiempos en los que yo creo que nosotros, todas las organizaciones que aquí estamos, tenemos una madera especial porque la conocemos desde dentro y estamos dispuestos, porque así es, a continuar con el esfuerzo diario. Muchas gracias. Pero con una amplitud en sus miras, atendemos, tutelamos y se curatela a personas con discapacidad intelectual que no tienen a nadie, que son familias muy desestructuradas, que muchas veces están abandonados por sus propios familiares. La propia Fundación Tutelar le busca un sitio donde estar, le administra sus bienes, administra su persona en todo, desde su ocio, médicos, etcétera, etcétera.
En estos momentos tenemos un estrecho contacto con los juzgados de familia. Se está trabajando también en dar a conocer tanto a trabajadores sociales, profesionales como familia, lo que es la Fundación Tutelar Canaria. Y atendemos y damos charlas en todos los ayuntamientos de toda la isla, en Fuerteventura, en Lanzarote. Y bueno, el problema es que es la atención integral de la persona con discapacidad intelectual y además en aquellas personas que normalmente son más problemáticas y en donde no tienen la cobertura familiar ni de un amigo ni de nada. Tenemos que atender desde un 24 de diciembre, un 31, un Día de Reyes, su ocio, todo, sus médicos, todo. E intentamos hacerlo lo mejor posible. Fundación Tutelar es pequeñita en sus medios, pero grande en sus ambiciones. Y esta pequeña aportación para nosotros supone hoy en día, con la merma de subvenciones que han habido, pues un pasito hacia adelante. Y como dije el año pasado, que no se olviden a las personas con discapacidad en general, porque dentro del tejido son muy desfavorecidos. Tienen que tener a los representantes, que somos nosotros, para que alcemos la voz, porque ellos mismos no son capaces a lo mejor de saber las necesidades que tienen. Gracias. Suárez del Toro, como presidente de la Caja de Canarias, el apoyo que nos ha prestado a lo largo de 20 años para poder desarrollar nuestros proyectos y dar vida a otras vidas. Este convenio que firmamos hoy es el convenio de aprender a vivir con ella, darle a nuestros afectados y que sepan vivir con la esclerosis múltiple y, sobre todo, a romper barreras, ya no las barreras arquitectónicas, sino las barreras sociales que se presentan hoy en día. Nuestros afectados son principalmente personas con discapacidades físicas, pero nos encontramos en un momento en que ya está afectando a lo psicológico. Y este proyecto nos ayuda con dar vidas a otras vidas, a dar psicología no solamente a los afectados, sino a sus familiares. Buscamos despojarles de esa mochila que les ha truncado el futuro, porque no sé si todos sabrán que la esclerosis múltiple es la segunda causa de discapacidad en el mundo detrás de los accidentes de tráfico. Ustedes pueden ver a muchos jóvenes que piensan que son que están en silla de ruedas, llevan muleta o tienen una discapacidad, que son por accidente. No, son afectados de esclerosis, lo que hoy en día ocultan la enfermedad. Y nosotros lo que estamos haciendo es dándole visibilidad, dándole vida, que no se sientan acomplejados, que luchen por situarse en la sociedad. Son personas y forman parte de nuestra sociedad y por eso luchamos para que la sociedad canaria, que sabemos que es muy solidaria, conjuntamente con las instituciones privadas que no nos han dejado de lado, estén ahí, desarrollen su vida y no piensen que sean una carga ni para la sociedad ni para la familia, sino que son personas de futuro que pueden sobrevivir y que pueden luchar y que pueden estar presentes en la sociedad día a día.